Quería en esta ocasión ni siquiera tener un papel con que leer porque les quería simplemente hablar con el corazón, de que los problemas no se arreglan solos. Yo sé que tenemos un problema sumamente difícil y se los digo, no sé si sea un lugar adecuado o no, sé que las atribuciones están muy claras en la Constitución, a mí me competen unas, al Estado otras y a la Federación otras, yo simplemente les anuncio que me voy a tomar atribuciones que no tengo, porque vamos a agarrar el toro por los cuernos. Así es. Así. Y me tocó una experiencia, que fui a una cacería de muy niño, de 12, 13, 14 años, y había gente muy molesta con el cacique del pueblo, que era dueño de todo, del cine y de la tienda y de todo, y pues me acuerdo, algo les dije que pues yo creo que la única alternativa era que lo mataran. Y curiosamente me salí de esa cacería y luego alguien me escribió y lo habían matado, ¿no? Al cacique. Entonces, híjole, yo agarré un vuelo bruto que dije, no, pues yo digo, ahora sí, ya encontré mi vocación y me voy a ir de guerrillero, yo voy a matar a estos cabrones. Yo creo que el promedio de nuestro planeta es una mediocridad, ¿no? O sea, la base de nuestro sistema del humano es mediocre, es agresivo, es destructivo, es envidioso y muchas cosas más. Entonces, caray, alguien que trata de hacer algo diferente, extemporáneo o atemporáneo, futurista, te tratan de fumigar. Pues yo estoy tratando de arreglar broncas. No seré a veces los métodos más tradicionales. Yo creo que también la gente está harta del político mentiroso, el político acomodaticio, el político que te dice mentiras para que votes por él y nunca te cumple nada, el político ratero, el político oportunista, el político que ve por su interés personal, luego de su partido y luego de su patria. Están hasta la madre los mexicanos en los políticos. Y si no, vean cualquier encuesta sobre el tema. Yo no soy político. A mí la política me importa madre. Lo que me interesa es mi patria. Yo no creo que en las guerras las ganen ni las monjitas, ni nadie por el estilo. O sea, las guerras son rudas. Lo que yo creo que no hemos entendido es que estamos en una guerra y lo queremos ver en otro plan. Esto es una verdadera guerra. Que por cierto, ahorita me acaban de informar que el negro Saldaña, quien aparentemente es el que está pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto en el Distrito Federal y era la primer cabeza en secuestros en San Pedro Garza García.